El señor presidente Lenín Moreno tiene una gran visión en el aspecto de la democracia, porque ese es el camino correcto de que todos los ciudadanos debemos conocer, de que la democracia debe estar fortalecida por el señor presidente como el pueblo, que nosotros que estamos al frente de la superación de la democracia. Compañero Lenín Moreno, presidente de la República, está con buenas ideas, hermano. Le felicito a él porque así deben ser las autoridades que sean elegidos. Estamos bien contentos, estamos felices porque todos nos estábamos yendo a confundir porque creíamos que iba a seguir lo mismo, pero no. Ahora estamos viendo lo mejor para todos, no solo para la provincia de Napo, sino para todo el Ecuador. En realidad veo bastante tranquilo el ambiente social, el ambiente económico también. En mi perspectiva, es lo que yo realmente siento. Yo opino que sí está bien lo que está haciendo y pienso que sí va a ser algo útil, algo bueno, algo mejor que quizá que el otro presidente. Pues no, sí ha hecho también, pero este presidente sí va a ser. Yo confío en eso. Comenzado con pie derecho. Ha iniciado bien y espero que se mantenga así. Bueno, la administración del presidente hasta el momento se le ve algo positivo. Ha ido cambiando una que otra reforma, ha ido eliminando algunos ministerios que la ciudadanía anteriormente estábamos de acuerdo que existían, los gastos tan que no merecían pagarlos. Para mi parecer, hasta el momento está actuando de una manera correcta. Que se está manejando bien aquí las cosas y en la provincia y poniendo todo en su lugar, que no haga solamente así como el expresidente, pero sí son cosas, obras buenas, pero ojalá que él sepa hacer más obras emprendedoras para el país.